Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien, entre YouTube, tu canal, suscríbete, dale like, trágica. Nos vamos ahora para la Alta Gracia. Y esta vaina está de mal en peor. Esta vaina de los feminicidios está de mal en peor. El gobierno, Luis Abinader, el PRM, vamos a ver qué diablo ustedes hacen. Si implementan algún tipo de plan ahí, meter cadena perpetua, pena de muerte, o hacer algo, porque no podemos seguir permitiendo que los salvajes sigan matando a las mujeres. En esta ocasión nos informan que un hombre le quitó la vida a su esposa y luego se quitó la vida. Este hecho ocurrió hoy sábado en horas de la noche en el sector Antonio Guzmán de la ciudad de Higüey. Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos. Desde el lugar nos llegan las primeras imágenes en donde se puede apreciar la magnitud de lo ocurrido. Esta noticia se encuentra en desarrollo, por lo que no tenemos más datos ni el motivo por la cual el hombre tomó esta fatal decisión de matar a su esposa. Vean ahí en la foto. Y luego quitarse la vida. En las fotos se puede ver la mujer con un pantalón rosado, una licra rosada, un suéter blanco y el celular ahí al lado de ella y una herida en el cuello. Y el tipo con una camisa de turista ahí de ramo y un reguero de sangre. Así que lo mantendremos informados cuando nos lleguen más detalles. Bye, mi audiencia.